dentro de mi momento de emprendimiento, el momento de crisis, cuando vino la crisis, que fue un momento complicado también porque tenía varios clientes de hostelería. Y bueno, esto fue claro, yo empecé en febrero del 2018, el 14 de febrero del 2018, el Día del Amor. Y en 2000, claro, cuando empezó la crisis, cuando en abril del 2020, ¿no? Fue en 2020, 2020. Ya no me acuerdo, parece que... Sí, parece mucho. Bueno, pues eso, en abril del 2020 fue cuando pasó eso y entonces de repente mi negocio como que dio un bajón, ¿no? De clientes de hostelería que, claro, los pobres tenían que cerrar, no podían pagar tampoco mis servicios. Entonces bajé aquí y me acuerdo que era el primer día de cuando dejaban ya a los niños, al día siguiente de dejar a los niños bajar a la playa. Y bajé a la playa porque me empecé a agobiar, ¿no? Tenía un bloqueo, pues ¿qué hago? Claro, nunca había sido emprendedora, nunca había sido autónoma y ¿cómo recupero yo esto? ¿Qué hago? Empecé a dudar, ¿no? Empiezan las dudas de... ¿Miedo? Miedo, sí, miedo. Entonces yo con la naturaleza me... Entonces bajé a dar un paseo y vi un castillo de arena. Ese castillo que estaba, lo habían hecho ayer y me conseguí que estaba como reconstruyéndose y me di cuenta de que era una metáfora, de que realmente, y luego hice un post en mi blog contando eso, esa experiencia para mí fue muy reveladora, ¿no? Fue, bueno, viene una ola, ¿no? Viene la marea, tú has construido un castillo, viene la marea, se lleva el castillo, ¿y qué tienes que hacer? Coger arena y construir un castillo más fuerte, más alto, incluso pidiendo ayuda, pidiendo... Y fue un momento como diciendo, no, es que no pasa nada, o sea, busca más arena, busca refuerzos, busca... Y de verdad que fue, no sé, o sea, algo como revelador. Y por eso te digo que sí que es verdad que andar en esta playa me ha ayudado en momentos así importantes de mi vida. Como qué, ese. Qué bonito. Sí. Thank you.